concurso de canto Silao.tv. ¿Qué tal? Buenas noches, estamos con Carlos Gómez, nuestro primer participante en este concurso de Silao TV. ¿Cómo te sientes, Carlos, de estar en esta convocatoria para el primer concurso de Silao TV? Pues un poco nervioso, claro, pues porque no se descarta que aquí en Silao hay bastante talento, pero pues venimos a dar lo mejor de nosotros, a ver qué tal nos va y pues a ganar ese primer premio. Oye, ¿qué fue lo que te impulsó, Carlos, a animarte? Pues yo generalmente toda la vida, desde niño me dediqué a la música, entonces siempre tuve miedo a entrar a un concurso, el cual me pudiera hacer ver un poquito más de mí, pero pues ahora que estamos, echándole ganas, me puse a pensar que podía hacer algo más, y pues esperemos que dé muchos frutos y que pues ganemos. ¿Estás bien preparado para enfrentar el reto? Sí, claro, a dar lo máximo, a dar lo que más se pueda. ¿Cuál será tu plus? Yo siento que el sentimiento que le pongo a la hora de interpretar mis piezas, bueno, no mías, porque a la fecha no he escrito alguna, pero pronto. Muy bien. Pero sí, sí, el sentimiento que le doy y pues el trayecto que lleva a mi vida musical, más que nada. Okay. ¿Algún miedo en este concurso? Sí, sí, pero siento que es muy normal, siento que todos tenemos ese miedo y es pues al fracaso, a perder, aunque no es el objetivo de este concurso, sino pues siento que es por diversión, ¿no? ¿Cómo esperas que te vaya en este concurso? Siendo honestos, espero ganar. Espero que me vaya muy, muy bien. En caso de que se pueda, pues si no, ni modo, habrá más oportunidades, porque pues hay gente muy buena, conozco algunos y pues también espero que les vaya de lo mejor. Espero que quien tenga y quien lo necesite más, pues que pueda ganar también. Oye, ¿ya te imaginas entonces en la playa? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Ya sabes hasta con quién? ¿No? Sí, con mi novia. No, sí, ya está todo planeado. Con la novia, ¿verdad? Ya está todo planeado. Carlos, pues mucho éxito. Gracias, gracias. Prepárate, van a ser varias semanas de bastante preparación. Sí, sí, me pero sobre todo lo que la gente está esperando es que nos sorprendas. Sí, claro. Pues espero que los pueda sorprender. A ver si les gusta. Y si no, pues ni modo. Muchas gracias, bienvenido. Y no, gracias a ustedes. Este es Silao TV. Buenas noches, mi nombre es Carlos Aguilera y tengo 20 años. Esta noche vengo a presentarles la pieza de Luis Fonsi llamada Aquí estoy yo. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí. Tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Déjame entrar y le pido al sol toque de inspiración para decir lo que tú esperas oír de mí. Aquí estoy ya abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor.
Bueno, pues estamos con César Javier Jaramillo Caudillo. Él tiene 22 años de edad, silagüense 100%. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Prefieres César o Javier? Javi, mejor. Ah, bueno, Javi. Ya sabe cómo va a votar por él ahí en las redes sociales. Sí, él es Javi. Javi, pues bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo nos vas a sorprender este concurso? Platícanos. Pues la verdad, canto desde que tengo 16 años y desde que me enseñó a cantar fue mi papá. Porque él, desde que era chiquito, él cantaba en un grupo y pues, me gustaba mucho cómo cantaba, cómo sentía la canción, entonces me inspiró y pues, yo ya cantaba desde chiquito, pero como que no me animaba. Entonces dije, bueno, podría intentarlo. Empecé a ensayar, empecé a practicar todos los días. Y dije, la primera vez que me presenté fue tan bonito que todo el mundo me aplaudió. Y dije, no, pues de aquí soy. Entonces, ¿qué se siente que te aplauden? La verdad se siente como una sensación muy bonita, una experiencia que jamás voy a olvidar ese día que me aplaudieron. De hecho fue mi prepa. Y la verdad es que fue una emoción tan grande que a pesar de que yo tenía un buen de nervios, se fueron. O sea, así de la nada se fueron y dije, ah, ok. Entonces, ¿te sentiste como pez en el agua? ¿Sí? ¡Wow! Gracias. ¡Hay talento! Sí, claro. ¿Y cómo decides inscribirte en este concurso de talento? Pues yo no estuve, ¿cómo se dice?, enterado de esto. Entonces un amigo que también me canta, que se llama Jorge, dijo, oye, me voy a inscribir a un concurso. Y dije, ah, sí, ¿dónde? Pásame el link y luego ya me lo pasó. Entonces dije, no, pues aquí soy. Entonces ya empecé y empecé a decir a toda la gente y la gente se emocionó, mi papá también. Me dijo, mira hijo, esta es una oportunidad muy grande, que a pesar de que no ganes o ganes, tú vas a ser mi, ¿cómo se dice? Voy a estar orgulloso de ti. Sí, wow. Pues, entonces tienes ya el fan número uno, pues, tu papá. Fan número uno. Va a estar ahí apoyando. Ojalá y sí. ¿Cuál es tu género favorito? Banda. ¿Cuál es el que te queda? Banda romántica. Banda romántica. Entonces tú te la vas a rezar con la banda romántica. Exactamente. ¿Y cuál es el género que más te dificulta? ¿Se me dificulta más? Yo digo que la que más se me dificulta es bueno, pues, digamos, mariachi. Sí, me complica un poco. Porque son altas, graves, y no vamos a alcanzarlos. Está el gallo ahí. Se va a ver complicado. Ajá. Bueno, pues deseamos mucha suerte. Okay. Javi, mucha suerte en este primer concurso de la OTV. Okay. José, ¿quieres comentar algo? No, pues nada más échale todas las ganas y estamos para que ustedes compitan y que se lleven ese tan ansiado viaje a las playas. ¿Ya te imaginas en la playa? La verdad, casi no estoy aquí por el... ¿Cómo se llama? El tren. Estoy aquí nada más para... No, divertirme, pasármela bien con mis amigos, con los que vienen aquí. Entonces, y si gano, pues que mejor. La cerecita del pastel, ¿verdad? Ojalá. Bueno, pues mucha suerte. Les damos mucha suerte y ojalá puedas disfrutar este concurso, sobre todo los pasos. Ojalá y sí. Ahí daré lo mejor de mí y pues ahora que Dios diga. Muy bien, él es Javi y está en Silao.com. Continuamos con más. Hola, mi nombre es Javier Jaramillo y tengo 22 años y la que voy a cantar es la canción de La Mejor de Todas, de Banda Recodo. Siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que si es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme.
Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. En pocas palabras, la protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que en días felices siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. ¿Qué tal? Estamos ahora con Jorge Gutiérrez, nuestro siguiente participante de este primer concurso de canto aquí en Silao.tv. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? ¿Tu nombre artístico? Me dicen Coque Gutiérrez aquí en Silao. Coque Gutiérrez. Coque. ¿Ahí sí te encuentran en las redes sociales? Sí, Coque Gutiérrez. Wow. Bien. Platícanos, ¿qué te animó a participar aquí en el concurso? Me animó principalmente fue mi hermano mayor. Es el que me... ¿Cómo se llama? Mauricio Gutiérrez. Es el que me enseñó prácticamente lo poco que él sabía de música. Entonces fue como que una unión entre hermanos que nos fascinó mucho la música. Entonces yo me animé a entrar aquí ya que pues es mi primer concurso y me gustaría saberlo, enseñar y transmitir lo poco que yo sé. Y en verdad me gustaría agradarle a la gente y si Dios me da licencia ganarme el concurso para obsequiárselos a mis padres, ya que toda su vida han soñado conocer la playa y desgraciadamente ahorita no se ha podido. ¿Ellos quieren que acompañarían si ganan este concurso? Sí, así es. Wow. Bueno, ¿y cuál es tu fuerte o qué género es el que dices tú? Es el que me queda y es con el que voy a arrasar. El género que más a mí me gusta es el género romántico bolero, ya que actualmente estoy en rondallas. Entonces ya tengo 11 años cantándole al amor. Es para las personas. O sea, te vamos a escuchar y vamos a sentir vibras. Es lo que espero y pues si es así, con todo gusto. Se les va a enchinar la piel. Sí, de por sí ya siento aquí el chinita. El nervio, sí, siempre el nervio presente. ¿Hay algún género que se te complique, que digas como que esto me va a poner más nervioso? La que más se me complica es el género ranchero. Me fascina el ranchero, pero casi no lo canto. Entonces, tanto si fuera cumbias, bachatas, lo que sea, si lo puedo cantar, pero el ranchero es como que mi aspiración más grande, ya que mi abuelo tiene como un estilo como Pedro Infante de cantar. Entonces yo quiero que mi abuelo se sienta orgulloso de mí, al contrario, me regaña, así no joven, así. Entonces el talento ya viene de familia, ya viene sí, de... Sí, por así decirlo, sí, así es.
Te han formado, entonces. Sí. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de la Universidad Politécnica de Bicentenario. ¿Qué estudias? ¿Cómo la soy? Ingeniería en Diseño Industrial. ¿Ya casi terminas? Sí, en un año más. Perfecto. Jorge, pues mucho gusto en conocerte, pero sobre todo mucha suerte en este primer curso. Todo, muchas gracias a ustedes por esta gran oportunidad que me están brindando y esperamos que les gusten a todos ustedes. Claro que sí, Silao TV siempre lleva los mejores eventos hasta sus casas. Continuamos con más participantes. Sí, mi nombre es Jorge Gutiérrez Muñiz, tengo 20 años de edad y la canción que les voy a interpretar se llama Perfumes de Gardenias. Perfume de gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar, tu risa es una rima. En el mar, tu cuerpo es la copia de Venus. Decídele que vine a la cuando te ve pasar y llevas en tu alma. Continuamos presentándole a los demás participantes y en este momento está con nosotros Andrea Yemima Saucera Almaguer, de 22 años de edad. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo te gusta? ¿Qué te gusta? A ver, perdón. ¿Es Andrea o Yemima? ¿Cómo te gusta? Hola, Andrea. ¿Andrea? Ani. ¿Cómo te gusta? Andrea o Ani. 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 Ya vas a ver ahí en casita cómo va a votar por ella. Ani.
está usted? Shutterstock Music. ¿De dónde vienes? De aquí de Silao. ¿A qué te dedicas? Pues ahorita terminé el... Bueno, estudié la prepa y la terminé y ya ahorita pues no estoy haciendo nada. Pues sí, lo que pasa es que como tengo un hermanito, esto pues es al que quiero. Ah, entonces sí, es un buen encargo. Sí, excelente. Oye, ¿cómo fue que te animaste a este concurso? Pues, bueno, una amiga me comentó que me mandó pues la foto de que iban a hacer pues el casting, pues me animé porque me gusta mucho cantar. ¿Cuál es tu género? Pues, creo que las rancheras. Wow. O sea, sí, que eso sería como tu arma para vencer. Sí. Cantar una muy buena ranchera. ¿Hay alguna canción que te apasione? Pues la de Jenny Rivera. ¿Cuál? ¿Por qué no le cabes? ¿Por qué no le cabes? Sí, igual las mujeres centronas. Oye, ¿y este, hay algún género en especial que te dificulte? No, no hay un género que me dificulte. ¿Estás lista para sorprenderlo? ¿Cuál sería la sorpresa que nos tienes? Cantar en inglés. ¡Wow! Ah, cantar en inglés. O sea, muy poco se van a animar a cantar en inglés. Pues eso sí. No, pues entonces tiene gran plan. Claro que sí. Pues muchas felicidades. Qué bueno que te animaste. Y allá en casita, ¿quién te va a estar apoyando? Pues mi familia. ¿Quiénes son? Mi papá, mi mamá, mis hermanitos y mis abuelitos. Pues ahí tiene que se sumen a los vecinos, ¿no? Sí, también los vecinos. Y a los amigos, a los primos, y sí, todos que suben porque Ani viene con todo. Claro que sí, y viene dispuesta a llevarse el primer lugar. ¿Ya te imaginas en la playa o no? Sí, ya. ¿Con quién lo vas a compartir? Con mi mamá. Bueno, que se la lleve. Pues mucha suerte, mucho éxito y ojalá que te vaya muy bien. Sí, gracias. Claro que sí, suerte. Bueno, nosotros continuamos con más. Buenas noches, soy Andrea y tengo 22 años. Voy a cantar la canción de Dreaming of You de Selena. And dreaming of you tonight till tomorrow. How we hope in your time, and there's nowhere in the world I'd rather be. But here in my dream, dreaming about you. What do he don't care? How just how to hold you close so far? How I have all dreams of you. So baby, on the table, the courage to say how much I love you. Yes, I do. Oh, and dreaming of you tonight till tomorrow and forever my life. And there's nowhere in the world I'd rather be. But here in my dream, dreaming about you. No puedo dejar de pensar.
told tonight, told tomorrow, and forever my life. And there's nowhere in the world I'd rather be than here in my room, dreaming, always dreaming, dreaming with you tonight. Hoping you time, and there's nowhere in the world I'd rather be to hear in my dream. I was dreaming of you tonight. Now we hoping you time. La OTV y estamos con nuestra segunda participante, que es Carla Guadalupe Reyes Ortega. Carla, ¿cómo estás? Ay, te veo medio nerviosa. Pero va un pasito adelante, hombre. No te va a hacer nada. ¿Cómo te sientes de estar el día de hoy como una posible concursante de participante de este real que vamos a ver? Nerviosa, pero ¿por qué decides estar aquí en este concurso? ¿Cuál fue lo que te motivó a entrar a las audiciones del concurso de canto de Silao? Porque desde que estás pequeña a mí me gusta mucho la música, entonces esa es una prioridad para mí. Entonces la música para mí es como vida, es donde me olvido de todo, y la verdad aquí me vine porque dije, tengo que darme a conocer. Claro. ¿Cómo quieres darte a conocer? Pues ahora sí que demostrando mi talento, lo que yo sé que puedo hacer, pero que la gente lo transmita. ¿Cómo se caracteriza o cómo se va a desenvolver Carla durante este programa? Pues más que nada, yo quiero escoger canciones que lleguen, y más que nada yo sentirlas para poder transmitirlas a la gente. Y yo siento que esa es la parte primordial de este evento. ¿Estás ya lista? ¿Mande? ¿Estás lista? Dice lista, sí, no, pero sí. Preparada, sí. Nerviosa. Oye, ¿tendremos alguna sorpresa de Carla en este concurso? Pues creo que hasta la sorpresa me la voy a dar yo, pero sí. ¿Cómo esperas que te vaya adentro? Pues yo pienso que bien, puesto que tengo... ¿Bases? Uh-huh. Para cantar, pero... ¿Cuál podría ser tu plus a diferente de los demás? Yo trabajo cantando, entonces creo que desenvolverte frente al público es muy diferente. El transmitir a la gente, porque esa es la parte importante, entonces es como aquí arriba de claro, pues el pánico escénico siempre sale a reducir. Sí. Entonces, hay que controlarlo. Sí, pues, yo sí voy a controlar. Entonces tú ya tienes que ayudar. Ya gané. Muy bien, Carla. Es Carla Reyes, nuestra segunda participante de Silao TV. Bienvenida. Sí, bienvenida. Gracias a ti. Va a regresar. Buenas noches. Mi nombre es Carla Guadalupe Reyes Ortega. Voy a interpretar la canción Mi Error, Mi Fantasía de Edith Márquez. Tengo 19 años. Por suponerte especial, por creer que
más alto que la luna. Viví en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar como ninguna. Atiéndeme, no quieras darme explicación. Yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón. Mi única intención era ser tuya. Cuanto antes, vete por favor, si te hace tarde. Darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón. Mi única intención era ser tuya. Cuanto antes, vete por favor, se te hace tarde. Estamos con Juan Arturo Jacobo, nuestro tercer participante de Silao.tv. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muchas gracias. Un poco nervioso. ¿Ya listo? Sí, ya, ya. Preparado. Muy bien. Esa es la actitud que queremos de los participantes, ¿no? Así es. ¿Con cuál, cómo nos vas a sorprender? A ver, a todo el público, ¿cómo los vas a sorprender? ¿Qué sorpresa nos tienes tú para ganar este concurso? Ah, pues echarle ganas y cantar los temas que yo me sepa y sin ponerme nervioso más que nada. ¿Hay alguno especial que te guste? Con el que voy a debutarlo así con el ¿cómo se llama este concierto? De Amanda Funk. Tu tanta falta de querer. ¿Quién la canta? Okay. Es de Mon Laferte. Pero por ahí creo que tienes otro estilo, ¿verdad? Viene otro estilo completamente distinto al pop. Sí, muy, muy diferente. O sea que nos vas a sorprender, ¿verdad? Entonces sí viene una sorpresa buena. Wow, muy bien. ¿Cómo tomaste la decisión de participar en este concurso de canto? Pues yo me dedico a la música. Soy vocalista de un conocido norteño con tuba, de aquí de Silao. Se llama Los de la Tuba. Los chavos me animaron. Échale ganas y vamos a ver qué puedes hacer, y yo sé que tú puedes, y me gustan los retos. Entonces yo desde chavito me gusta audicionar así en varios concursos. Digo, bueno, vamos a ver qué es lo que pega, para ver si de pura que soy yo gano y me llevo a mi esposa a la playa. Ah, muy bien. Que sobre todo el premio, que es muy muy bueno el premio que se van a llevar. Sí, yo la verdad por mi esposa, que también me animó y me acompaña, la verdad ella es la que me ha apoyado en todas mis decisiones. Ya tienes un fan.
La mejor. La mejor. La más fiel. Tengo 5 fans. 4 hijos y mi esposa. ¡Wow! No, eso es muy bueno que la familia siempre esté apoyando. Tiene 5 ¿no? votos seguros. 5 votos seguros. De usted para que claro que sí. Arturo Jacobo. Bienvenido a Silao.tv. Te deseamos mucho éxito, mucha suerte. Y bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Arturo. Gracias. Okay, muchas gracias. En un momento nos vemos. Mi nombre es Juan Arturo Jacobo, tengo 25 años y voy a interpretar Tu tanta falta de querer. Todo sigue igual, el aire, nuestros gatos, nada cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Oh, te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilado y tan pequeño. Estamos con Francisco Muñoz Silva, conocido como Joto. Sí. Bueno, Miguel, otro de nuestros participantes del concurso de canto de Silao.tv, el primer. Así es, Joto. Bienvenido y dinos. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que te motivó a inscribirte en este primer concurso? Lo que me motivó a inscribirme, pues, es la falta de proyectos como estos en nuestro municipio. Creo que el impulso a la cultura aquí, principalmente en Silao, es muy poco. Sé que hay mucho talento allá afuera, no solamente cantantes, sino bailarines, también hay gente que hace teatro, y lo hace súper bien. Entonces, pues estoy aquí como parte de la motivación para que ellos también se animen. Si tienen un proyecto como estos, adelante, arriesgarse a aventárselo. Si ustedes siguen abriendo plataformas o espacios de este tipo, pues que se animen a venir. Y qué padre estar en un programa así, que está impulsando la cultura y también la juventud.
pues nada, vengo a divertirme, a seguir aprendiendo como siempre y nada más. ¿Cuál es el plus que vas a ofrecer durante el programa? El plus, pues, no sé si sea tanto un plus, pero es ser siempre yo. Siempre yo. No me gustan las dobles caras, entonces vengo a dar... ¿Es el más original? Vengo a... No sé si es el más original, pero vengo a ser yo. Vengo a ser yo y quiero ser 100% yo y quiero que la gente disfrute de quién soy y como tal. ¿Cuál es digamos que el género musical que más te gusta? El género musical que más me gusta es el pop y la balada. Y quizás un poquito ahí el rock. ¿Y el que menos? El que menos me gusta, pues la cumbia sonidera, porque no la considero un ritmo muy... Más bien no la disfruto tanto porque no la puedo cantar. Entonces, nada más puedes bailar o tocar. Ah, bailar quizás bailar. Sí, pero cantar no puedo, entonces no me gusta por eso. ¿Qué harías tú o te llevarías el primero? ¿Qué haría yo? Pues obviamente disfrutar del viaje. Disfrutar, no, pues obviamente en compañía de alguien que siempre ha estado apoyándome ahí, que siempre me ha dicho, tú puedes, y que siempre me ha estado dando ánimos, entonces creo que también se merece gran parte de esa motivación. Y que te apoye en este próximo concurso, sí. Y que denle like así la oportunidad. Claro, sí, claro, sí. Siempre. Claro que sí, entonces nos vemos para la próxima, en el próximo programa. Paco Muñoz. Y esperemos que voten por él y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bueno, mi nombre es Francisco Muñoz, tengo 23 años y pues la canción que voy a interpretar se llama Corazón en la Maleta de Luis Fonsi. Espero les guste. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sube y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya descubrí toda tu trayectoria. Sordo quedé, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz ya. Te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta. Ya me saqué la piedra del zapato. Ya me olvidé del nombre de tu gato. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Yo me voy, adiós, me fui y no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta. Adiós, me voy, no puedo más. Qué bien me irá sin ti. Lo mejor que me ha pasado es despedirme y poder decirte hoy que yo me voy, adiós, me fui y no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firme en la libreta. Yo me llevo el corazón.
alta. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta. ¿Qué tal? Estamos con Fernanda Monserrat Ojeda Núñez, estudiante de preparatoria, y es nuestra cuarta participante aquí en Sinao.tv. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy nerviosa, pero muy nerviosa. ¿Por qué nerviosa? A ver, platícanos, ¿por qué vienes nerviosa el día de hoy? Pues es que como que se había cantado muchos lugares, pero como que en tele ¿Por qué? No sé cómo se siente. Bueno, pues aquí vas a experimentar cómo se siente estar enfrente de una cámara y pues cantando para mucho público. Oye, ¿tienes alguna sorpresa para el público de Otto? Pues hoy quiero cantar algo más o menos alto. Entonces yo creo que nos vas a sorprender entonces al público. Sí. ¿Cuál sería como que tu plus para que puedas llevarte el primer lugar? Mi género es el ranchero, entonces el ranchero tiene mucha ventaja porque es con falsete, creo que sí podría llegar a ganar. Ok, es seguridad. ¿Ganas de ganar? Claro que sí. ¿Entonces ya te ves tú en la playa? Sí. ¿Con quién? ¿Con quién te irías? Todavía. Bueno, lo está viendo tu papá, que conoces. Ay, no, qué vergüenza. Bueno, pues bienvenida. ¿Cómo te gustaría que te dijeran, Fernanda o Monserrat? La gran mayoría me dice Ojeda, por mi apellido, pero sí me gusta decir Fer. Pues bienvenida, Fer. Este es el OTV y te dejamos mucha suerte. Claro que sí, todo el éxito del mundo. Gracias. Gracias. Regresamos. Hola, mi nombre es Fernanda Monserrat Ojeda Núñez, tengo 18 años y voy a cantar La Cigarra. Ya no me cantes cigarra, ya acabé tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la, la, la. Buscar
la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canta alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Ay, la la la. Aquí con nuestra quinta participante en Serapio TV, y se trata de Rebeca Lemus Quintero. Rebeca, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes? Contenta, emocionada y nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué nerviosa? A ver. Pues como en todos lados, un concurso siempre pone de nervios. ¿Y más para cuando te Todavía. Oye, ¿cómo esperas el concurso de ¿Cómo lo espero? Pues espero que sea un concurso en el que tengamos mucha empatía, tanto ustedes como los productores y mis compañeros. Es indispensable que tengamos mucha participación emocional, ¿no? Que haya un ambiente sano entre todos los participantes y la producción para que se pueda llevar a cabo un ambiente cálido. Así será, te lo prometo que sí va a ser. Oye, Rebeca, sí. ¿Qué ventaja tienes tú sobre todos los demás participantes? A ver, platícanos. Mira, hablando de ventajas, honestamente yo no creo ser mejor ni peor que nadie. Creo que todos los que nos dedicamos a cantar, por lógica lo hacemos bien. En este concurso yo creo que cualquiera puede ganar, todos tenemos talentos. La competencia en este caso, yo hablo en lo personal, es conmigo misma. Quiero saber hasta dónde soy capaz de llegar, voltear hacia atrás y ver todo ese recorrido que he ido haciendo a lo largo de 9 años que inicié con este sueño. O sea, pero ya es parte de un sueño. ¿Cuál sería la cúspide de tu sueño? Bueno, obviamente si gano, pues qué padre, ¿verdad? Pero si no lo gano, creo que el simple hecho de tener la experiencia de participar en un programa que tenga proyección, como es este programa, este concurso, el simple hecho de llevarme relaciones sociales, porque yo no soy de Silao, yo soy de Guadalajara, tengo poco tiempo viviendo aquí, no conozco a mucha gente y me encantaría poder conocer gente que se dedique a este medio. Entonces, para mí ya sería un gran premio el poder relacionarme con gente con la que yo posteriormente pueda realizar algún proyecto. Muy bien, Rebeca, pues bienvenida. ¿Hay algún género en especial que a ti te guste, no? Me gustan mucho los boleros y el cha-cha-cha. Wow. O sea, de ritmo, vamos de a meter la coreografía. Muy bien. La música grupera, las baladas y las cumbias. La verdad es que soy muy versátil, pero sí tengo algunas debilidades también, que no las voy a decir para que mis compañeros. Yo sí me preguntaría esa, ¿cuál es la que más complicada? Pues no, no quiere decir. No, no. Pues, ahí es estrategia. Aquí se tiene que ver, es de ella. Porque de ahí, pues mira, me pueden hacer así. Mis compañeros me pueden desbancar, entonces no. Mejor voy a dedicarme a los géneros en los que considero que puedo tener proyección y enfocarme en. Pues bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, te deseamos mucha suerte. Y bueno, pues ojalá que puedas disfrutar de esas playas maravillosas. Ah, pues ojalá, porque mi hija cumple 15 años y me encantaría poderla llevar de regalo. Ah, bueno, ya tenemos ahí una fans segurísima que te va a estar apoyando. Que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros continuamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rebeca Lemus, tengo 33 años y la canción que voy a interpretar se llama El color de tus ojos.
color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón, perfecto en cualquier sentido. Con playera o camisa robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras? El sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionada. No sé si te ha pasado. Si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionada. No sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé que de ti. More. Gracias. Y bueno, pues continuamos presentando a nuestros participantes. Ahorita nos encontramos con Ana Rodríguez Ortega, que nos acompaña y que pues viene a platicarnos un poquito de por qué se decidió a entrar a este concurso de canto de cielo. Ok, mucho gusto, va a todos los presentes. Pues me tengo la inquietud de cantar desde que estaba en la secundaria. Actualmente formo parte de un coro parroquial y pues siempre había querido participar en un concurso de este tipo. Es el primer concurso creo que he ensilado de esta manera, entonces pues dije, bueno, ¿por qué no? Claro, aquí andamos. Contilado TV. Contilado TV. Oye, Ana, a ver. ¿Cuál sería tu estrategia para ganar este equipo? Uy, caray, mi estrategia. No arriesgarme demasiado. Es decir, saber cuáles son mis límites, conocer mis capacidades, hasta dónde puedo llegar. Saber escoger, tener una muy buena elección de canción. Oye, 27 años, ¿a qué te dedicas? Trabajo. Ahorita nada más. Okay. En planes de estudiar, pero mucho adelante. Excelente. Oye, ¿hay una, algún género musical que te llame más la atención con el que tú digas, con este me gano ese concurso? Me gusta mucho cantar balada. ¿Y hay uno que te dificulta? Que es mi más difícil, me dificulta la ranchera. La ranchera. Ya como que un tema que tú la verdad dices, pero no cantaré esa porque... Tal vez solo como hobby, pero no para presentarme porque no tengo lo suficiente, la técnica, no tengo las técnicas bien trabajadas para cantar. ¿Le quieres pedir a alguien en especial que te apoye?
Pues a todos los compañeros de trabajo, que apenas hoy recién se enteraron que voy a participar o que canto. A mi familia, a mis sobrinas, porque ya me mandaron un video echándome porras. Ay, y a mis amigos. Sí, que lo compartan en nuestras redes sociales para que vean que sí. Aquí se apoyan a los talentos. Sí. Ana, bienvenida, mucha suerte. Muchas gracias. Y te deseamos de verdad que ganes este concurso. Ojalá que sí. Sí, gracias. Bueno, nosotros continuamos llevándoles a más participantes a través de sus pantallas. Regresamos. Buenas noches, mi nombre es Ana Silvia Rodríguez Ortega. Tengo 27 años y voy a interpretar para ustedes On My Own. On my own, pretending he's beside me. All alone, I walk with him till morning. Without him, I feel his arms around me. And when I lose my way, I close my eyes, and he has found me. Shines like silver. All the lights are misty in the river. In the darkness, the trees are full of starlight, and all I see is him and me forever and forever. And I know it's all in my mind, that I'm talking to myself and not to him. And although I know that he's blind, still I say there's a way for us. I love him, but when the night is gracias. Bueno, pues estamos aquí con nuestra siguiente participante, que es Cecilia Martínez Porras, de Silao, Guanajuato. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. ¿De Silao originaria qué edad tienes? Tengo 29 años, y de Silao. ¿Qué te dedicas? Soy personal administrativo para una empresa. Ah, ya estás lista para el concurso. Ah, ese obvio me gustó. ¿Qué es lo que tú nos vas a ofrecer en este concurso? ¿Cómo, qué sería tu punto a vencer? Mi punto a vencer es el público. No es que yo acostumbrada al 100% a cantar, pero existe esto en este compañero. ¿Hay alguna sorpresa que nos tenga? Pues ahorita, para empezar,
con el atrevimiento de estar aquí, creo que es un paso muy importante para mí. Y creo que sí, va a ser como sorpresa, porque antes, por ejemplo, si habías empezado en la secundaria, en la preparatoria, pero nada, así como que estuviera trascendiendo y ahora me quedo. ¿Cuál sería tu legado en ese concurso? Pues vine aquí a divertirme, a disfrutar y lo demás vine por añadido. ¡Wow! ¿Cómo te imaginas en caso de ganar el primer lugar? Ya me vi la playa. Sí, ya, ¿sabes con quién te vas a ir a la playa? Sí, también yo. Ah, bueno. O sea, ya lo tengo todo calculado. Perfecto, pues te deseamos muchas gracias. Ceci, ella es Ceci Martínez. Nuestra participante también de Silo TV, les deseamos mucho éxito. Échale muchas ganas. Claro. Y nosotros regresamos. Buenas noches, mi nombre es Cecilia Martínez. Tengo 29 años, soy de aquí de Silao y voy a interpretar Y aquí estoy. Hola, soy Fato Huerta y esto es Silao.tv. Hola, soy Majo y esto es Silao.tv.
Hola, soy Chuy y esto es Silao.tv. Shutterstock Music. Shutterstock Music.